Hola amiguitos, espero que me estéis escuchando porque estoy a una larga distancia de la cámara y eso es para que podáis ver el sitio donde estoy. Esta ocasión, estoy en un local llamado 12 Topos, en la calle Apodaca número 3 de Tarragona, un local fabuloso, enorme. Aquí me veis en un sofá donde puedo estar tremendamente cómodo, un local donde podéis venir a sentaros con vuestra pareja o con vuestros amiguitos a platicar, a tomar unas copichuelas. Tienen una surtida carta de cervezas. Aquí la tenéis, aquí tenemos una carta de cervezas con cervezas de todo tipo. Y también podéis tomar vuestros cócteles, hacen unos mojitos excelentes de todo tipo. Bueno, y luego os enseñaré un poco el local, cogeré la cámara y la moveré para que podáis comprobarlo. Tienen máquinas del millón de esas antiguas, bueno, también tienen una máquina de videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al turrón, amigos, vamos al asunto por el cual nos hemos reunido aquí. Nada más y nada menos que voy a hacer una crítica de cine y al final de la crítica, como si fuera un programa profesional de estos que mantienen en vilo al espectador, hasta el final voy a sortear el libro, por fin, hoy sí, hoy es el momento, soltaré el libro, Mil y una películas que hay que ver antes de morir. Una película que sorteo entre la gente que ha compartido mis videocríticas de este ciclo. Hoy vamos a hacer la novena película del ciclo, películas con nombre de hombre o un hombre llamado Cabello. Voy a acercaros un poco el libro para aquellos que no os hayáis enterado todavía de que hacía el sorteo. Muy bien, pues este es el libro que voy a sortear al final de la videocrítica. Como iba diciendo, hoy vamos a comentar la novena película mientras me tomo aquí una cervecita. La novena película de este ciclo es nada más y nada menos que una brutalidad, una película de culto que se llama Historia de Ricky. ¿La conocéis? ¿Os suena? Historia de Ricky es una película del año 1991 dirigida por el señor, bueno, es un poco difícil sabérselo todo de memoria, el señor Lam Gai Kai. Como podéis imaginaros, es un señor oriental, más concretamente chino. Aunque también la película está firmada con el nombre occidentalizado de Lam. No, Simon Lam. Bueno, la película está hecha por la productora Golden Harvest. ¿Os suena Golden Harvest? No, tampoco. Bueno, Golden Harvest es una escisión, una compañía que apareció a partir de la escisión o de la fuga de talentos de la compañía Shaw Brothers. Shaw Brothers era la compañía de cine, la productora de cine más importante en China, que producía películas de artes marciales. Allí estaba nada más y nada menos que el mismísimo Bruce Lee, que empezó a dar sus primeros pasos allí. Golden Harvest apareció porque los hermanos Shaw, que eran los propietarios de esta compañía, eran un poco tacaños, un poco gente del puño, y sus sueldos eran muy bajos, y entonces las estrellas, digámoslo así, más importantes de esta compañía, al verse mal pagadas, fundaron la suya propia. Perdón. En los años 70, incluido Bruce Lee, que se marchó para protagonizar nada más y nada menos que Operación Dragón. Bueno, pues esta compañía siguió produciendo películas en la década de los 80, la década de los 90, y en 1991 produjo esta película, Historia de Ricky, que es una película de muy bajo presupuesto. De hecho, es una película de serie B, tocando más a la serie Z que a la serie B. Digamos que si estamos en un término medio, toca más hacia un extremo que el otro. Es una película
que adapta un manga de los señores, vamos a ver si lo digo bien, adapta el manga de los señores Masahiko Takaho y Saruwatari Tetsuya. Bueno, es curioso, siempre he visto desde el exterior que los chinos adapten mangas, puesto que la cultura china y japonesa, digamos, bueno, la cultura no, pero que las sociedades la sociedad china no es que sea demasiado amiga de la japonesa, sino todo lo contrario, que son enemigos. Pero bueno, donde manda la pela, ya sabéis, amigos. Bueno, por tanto, esta película es una adaptación de un cómic ultraviolento, del mismo estilo de otra película, no sé si os sonará, tal vez esta os suene más, de un cómic y un manga que se llama El puño de la estrella del norte. Es posible que vosotros la conozcáis porque aquí en España, cuando llegó, desembarcó la productora Manga Films, que fue la primera editora del catálogo manga aquí en España, fue una de las películas que editó, El puño de la estrella el puño de la estrella del norte, en su edición animada. Porque posteriormente también hubo una adaptación con imagen real. Bueno, el director, un par de pinceladas del director, sobre el cual no se sabe demasiado. Bueno, es un director que empezó a hacer cine en los años 80, perdón, y hizo, bueno, tiene una filmografía de unos cuantos títulos, no demasiados, debe tener una decena, un pelín más. Y que, bueno, pues hace películas del mismo tipo, del mismo estilo, películas en las que se mezclan artes marciales, cine fantástico, y que cuyas obras más importantes son Erotic Ghost Story, del año 1990, el año anterior a Rikkyo, y el año posterior dirigió su última película conocida, que se llama The Cat. Y entonces, Historia de Ricky es su penúltima película. Erotic Ghost Story, si no me equivoco, se editó aquí en España como Una historia china de fantasmas. Y es posible que también la conozcáis porque circula por internet, circula por YouTube, el famoso videoclip en el que un caballero y una señorita luchan por los aires a base de golpes de pene, cópulas estratosféricas, y golpes completamente sexuales. Bueno, Historia de Ricky, como iba diciendo, es una película de muy bajo presupuesto, y por tanto, bueno, no tiene que ver, pero podríamos decir que sí que es una película muy risible. Es una película de esas de serie B, serie Z, que entretiene y te divierte por lo mal hecha que está. Cuando vas a verla, sabes a lo que te atienes, sabes lo que vas a ver, y es una historia de ultra violencia. Pero podríamos decir que es la mezcla de tres géneros. El género carcelario, es una historia que sucede dentro de una prisión, es una película de artes marciales, y lo más destacable, y es por eso que ha pasado a la fama, no es por estos dos géneros, sino por el tercero. Es una película también gore. Y gore tocando el ultra gore. Pero toda esta mezcla es muy divertida. La película, al tener bajo presupuesto, está muy limitada. Sus recursos son pocos. Está rodada toda dentro de lo que aparentemente es una prisión. Debe ser una prisión abandonada o un edificio abandonado o reconstruido como tal, más o menos. Y técnicamente es pobre. Debe estar rodada con muy pocas cámaras. Y lo más divertido en ese sentido del presupuesto es que, bueno, sus efectos especiales son muy limitados, bastante espectaculares de todas formas, pero lo más importante son los actores, que son actores de segunda fila, y por lo tanto lo que son
sus partes de diálogo, sus partes habladas, sus partes dramáticas, puesto que están en una prisión, son absolutamente nefastas. Nos encontramos con el típico protagonista que no tiene ni idea de interpretar y que cuando intenta transmitir una emoción lo hace a base de lucir musculatura. Al lado del protagonista, al lado del señor Xu Wongfang, que es el protagonista que interpreta a Ricky, a su lado quiero decir, pues Chuck Norris es Laurence Olivier. Por ejemplo, cuando Ricky se entera de que algún compañero suyo de la prisión, algún amigo, ha muerto, su reacción en una película dramática, en una película tipo Zelda 211, en una película dirigida por Isabel Coixet, en un drama existencialista, sería ponerse cabizbajo, reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, soltar un monólogo. Y aquí la reacción es: Ricky, han matado a un amigo tuyo. ¡Malditos! Y de ahí no pasamos. Bueno, perdón. He nombrado al actor Xu Wongfang como protagonista. Es el actor que interpreta a Ricky. Y también tenemos a otra serie de actores cuyo nombre no nos suena de nada, gente como Mei Sheng Fang y Yukari Oshima y Ho Kakui, que interpretan al ayudante del alcaide de la prisión, a uno de los matones del alcaide de la prisión y al alcaide de la prisión. La película está estructurada de dos maneras, tiene dos técnicas. Es una película lineal que tiene insertados flashbacks mediante los cuales conocemos un poco la historia de Ricky. Y luego también está estructurada en forma de videojuego, en la cual Ricky se va enfrentando a gente dentro de la prisión, subiendo de niveles como si fuera un videojuego. Perdón, necesito un trago. El argumento: nos encontramos en un futuro distópico en el cual empresas privadas dirigen las prisiones. Es decir, el gobierno no tiene dinero, las ha vendido y dentro de las prisiones, al ser compañías privadas, las leyes las ponen los dueños del capital. Por tanto, es una jungla, es un sálvese quien pueda. Aunque bueno, ahora pensándolo bien, la diferencia entre las leyes del Estado y las del capitalismo, pues hoy en día, bueno, probablemente hayáis visto cárceles peores en el programa este, en el programa de reality show que había de prisiones del mundo. Es posible que hayáis visto cosas peores, o bueno, o por lo menos del estilo. Por lo tanto, en esta cárcel la corrupción es una cosa que está al tanto del día y los policías son absolutamente corruptos, se pueden comprar y se pueden vender. Y luego tenemos a la gente que sobrevive como puede en la cárcel, donde como siempre la gente normal son unos pringados y los matones son los que cortan el jamón. Y Ricky entra en la cárcel con una misión, no digo cuál, perdón, aunque estos argumentos ya sabéis que son muy evidentes y sencillos. Pero Ricky no es alguien normal. Es alguien que domina las artes marciales, pero hasta tal punto, hasta tal grado de exageración, que es como un superhéroe. Y aquí es donde entra la gracia de la película. Es todo completamente exageradísimo, pasado de roscas, pasado de vueltas. Y claro, imposible que te creas nada de lo que ves. Y al final nos vamos a la parte cómica, a la vis cómica. Y como he dicho,
como tiene una estructura de videojuego, la cosa va a más y los enemigos a los que se enfrenta Ricky dentro de la cárcel van a más hasta el grado máximo en el cual nos encontramos un villano que es para partirte de risa. Por el camino nos encontramos a personajes secundarios que son absolutamente prescindibles y que no tenemos tiempo ni para empatizar con ellos. O sea, son vistos y no vistos y gente que sueltan solamente una frase en toda la película. Y además es gracioso porque como esta película habitualmente no se encuentra en versión original, la vamos a encontrar en versión doblada, el doblaje, además español, es nefasto y contribuye a todavía a darle más hilaridad. Porque como transcurre dentro de una cárcel y hay momentos en los de amotinamiento, hay momentos en los de reunión de carcelarios y el presupuesto también del doblaje se ve que era poco, pues claro, en una reunión de 50 presos tenemos poniendo las voces a cuatro personas haciendo el jaleo y doblándose a ellos mismos. Ese mogollón que intentan hacer ver que son ellos, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la película. Y además, pausa dramática. Y además, también los actores de doblaje son unos actores que deben ser también personas, digamos, entre comillas, limitadas y que acentúan todavía más el mal actuar de los actores originales, que ya era complicado de por sí. Total, y en resumen, que Historia de Ricky es una película completamente visual, cuyo visionado puede ser tranquilamente con el volumen bajado y verla solamente por la espectacularidad de sus luchas y por la espectacularidad de sus imágenes gore. San y fecha, sangre e higadillos, por doquier, cabezas reventadas, patadas que te destrozan, brazos mutilados, hay de todo. Y sin límite, van a saco. Donde se puede meter sangre, se mete sangre. Por lo tanto, una película para los amantes de la serie B, de la serie Z, para la gente sin complejos, para los cinéfagos, para la gente amante del cine asiático extremo, para el cine trash, el cine brutal. Perdón. Para la gente a quien le gusta el cine y padece de cinefagia, es decir, que se traga todo lo que se ve. Estómagos sensibles o gente que busquen una película carcelaria seria, atrás, amigos. Retroceded. Y bueno, y después de haberos dado la vara, haberos daros, perdón, después de haberos dado la vara, con esta infumable película, pero que es muy divertida, es para verla en grupo, vamos a proceder ahora sí ya con el sorteo del libro. Tengo que deciros una cosa, amiguitos, y es que en el sorteo he incluido también a los colaboradores, los invitados que he tenido durante el ciclo. La gente que han aparecido por videoconferencia en este ciclo aportando su granito de arena y comentando las películas conmigo, también los he incluido en el sorteo porque ellos también han compartido el vídeo y creo que era cosa de justicia. He incluido, ahora lo veréis un poco más de cerca.